¿Qué tal, Javier? Buenas noches. Si sí, estamos aquí en la casa de Laura Gutiérrez, así se llamaba esta joven policía de la provincia de Buenos Aires, 30 años ella, vivía aquí sola. Por un tiempo convivió con Danilo Acevedo, el único acusado ahora por este femicidio e intento de suicidio, porque él, luego de haberla matado, intentó quitarse la vida de un disparo en la cabeza, pero no lo logró y en estos momentos está internado en el Hospital San Martín con pronóstico reservado. Está muy grave y con respirador. Vamos a contarles un poco más cómo sucedió esto. Fue durante la noche. En realidad esto surge porque una amiga de Laura, una policía también de la provincia de Buenos Aires, estaba preocupada porque no podía contactarse con ella. Pasó la noche y a la mañana decide dar aviso al 911, se viene aquí al departamento, al complejo de departamentos donde vivía Laura, y ya al ingresar al departamento se dio cuenta que debajo de la puerta había una mancha de sangre. Cuando abre se encuentra con este panorama horrorífico, que es a su amiga tirada en el suelo con impactos de bala. A unos metros, una pistola, una 9 milímetros como la que utilizan los policías, en la reglamentaria, y también estaba Danilo agonizando todavía con ese disparo en la cabeza. Según las primeras aproximaciones que hicieron los peritos, Laura habría recibido 4 impactos de bala, 2 de ellos en el tórax, y Danilo habría querido suicidarse con un disparo en la cabeza, una bala que entró por el cráneo, en la parte frontal, y salió por la parte trasera. Y eso es lo que se pudo saber hasta ahora de cómo se encontraron. Lo cierto es que Danilo es el único sospechoso, porque no hubo ninguna señal de que hubiera alguna entrada forzada al domicilio. Estaban los dos, ellos habían sido pareja, habían convivido aquí en este lugar. Los familiares habían dicho que se trataba de una relación conflictiva, pero no había denuncias penales respecto a violencia de género. Por eso la noticia claramente llega como un shock para toda su familia, que hoy está tratando no solamente de saber por qué, ¿no?, sino de encontrar justicia, porque no entienden cómo es que Laura aparece hoy entonces en todos los medios habiendo sido asesinada por su pareja. La carátula hoy de la causa, así como la ha puesto el fiscal Condomía Corta, que está entendiendo en la investigación, es femicidio y luego intento de suicidio, más bien suicidio en grado de tentativa. Vamos a compartir las palabras del fiscal. Estuvo hablando más temprano con TN y dio detalles de hasta ahora lo que todavía está en un proceso inicial de investigación de este femicidio. Por el momento no se han encontrado denuncias previas. No estaban conviviendo en este momento, habían resultado pareja y se habían separado tiempos recientes. Y por lo que tengo entendido, el imputado había pedido un traslado a las proximidades de su lugar de residencia originario. Esto es a Tandil, no sé si va a ir a Mar del Plata, conforme me han documentado. Y bueno, en el día de ayer se notificó ese traslado el nombrado y bueno, y desencadenó todo en estas circunstancias. ¿Han podido hablar con los vecinos? ¿Se explican cómo puede ser que nadie haya escuchado nada? Sí, algún vecino escuchó ruidos similares a disparos, pero no estaba seguro. No, un par de vecinos escucharon detonaciones que no pudieron reconocer o identificar como disparos, sino que en el momento, hasta inclusive uno de los vecinos pensó que era alguien que estaba martillando. Eso fue lo que tengo documentado en la causa y bueno, lo que efectivamente no hicieron la denuncia porque no pudieron estar seguros de esa circunstancia. Ellos fueron pareja, sí eran, tuvieron un tiempo de convivencia y luego habían tenido una ruptura, por lo que se documenta en la causa, y se encontraban, justamente el imputado había pedido un traslado para retornar a Mar del Plata en este caso, y se lo habían concedido al traslado. Todavía no tengo un informe final de la cantidad exacta de disparos, pero sí como mínimo se han efectuado 5 disparos. A simple vista, por el examen preliminar que realizó el médico forense en el lugar del hecho, no se constató ningún tipo de secuela de violencia, ni de golpes, ni de ahorcamientos. Aparentemente fueron solo disparos. ¿El estado de salud de él, qué información tenemos? El estado es crítico, él se encuentra en estado muy, muy delicado y está utilizando un respirador artificial. ¿Dónde él tiene? Él tiene un solo disparo, ¿verdad? Un disparo en la cabeza, sí. Bien. Con entrada, orificio de entrada y orificio de salida.